Hola amigos del monte, en el vídeo de hoy os quiero enseñar un kit que me he confeccionado pues gracias a GearBest, que ha tenido la gentileza de mandarme una serie de elementos que le he pedido para poder configurar este kit. Entre los que me ha mandado GearBest y otros que yo he facilitado, creo que lo tengo ya bastante completo y por lo menos dentro de mis necesidades. Es un kit que, lejos de ser de supervivencia, digamos que es un kit pues el cual llevamos una serie de elementos que nos van a ser muy útiles en el campamento y nos va a servir de gran utilidad pues para muchos trabajos, desde hacer fuego, trabajos de reparación, mantenimiento de herramientas, en fin, tenemos un poquito de todo y es lo que yo he querido configurar, y GearBest ha tenido la gentileza de mandármelo para que pues podáis ver que disponen de un montón de herramientas, de un montón de material, el cual podéis pues por un módico precio conseguirlo y que os va a dar muy buen rendimiento y muy buen servicio. Bueno, pues vamos a verlo de cerca, que desde ahí no se aprecia bien lo que es, y ya os lo voy enseñando. Bueno, ahora ya más de cerca podemos ver de qué se compone, ¿no?, este kit. Como podéis ver, es un pouch que aquí en el exterior le he añadido este cuchillo. Es un Cold Steel mini Pendleton de acer VG10 y que tiene un corte de miedo. Y es una herramienta, pues, como podéis ver y como podéis imaginaros, pues excelente, de corte fino, ¿no? Veis que el pouch se puede poner aquí o se puede poner aquí atrás para que no nos moleste, por si queremos trabajar, para ir más cómodos y demás. Y luego, cuando queremos disponer de alguno de sus elementos, fijaros qué bien lo he pensado y he elegido este pouch, porque se abre completamente y, a ver si lo podemos ver desde ahí, al tener esta cuerda nos permite, con esta tanca de aquí, nos permite graduarlo para que pues se nos quede abierto en los grados de apertura que queramos, ¿no? Yo he seleccionado esta apertura que me parece muy cómoda, porque cojo así, lo abro y desde aquí puedo seleccionar todo lo que quiera, puedo seleccionar todo el material, no se me cae nada, como podéis ver, no se me cae, y puedo pues perfectamente manipular absolutamente todo lo que llevo. Veis que llevo un montón de elementos y llevo un montón de cosas que ahora ya pasaremos a verlo más de cerca. Solo que os quería enseñar pues lo cómodo. Veis, es, yo diría que es incluso más cómodo que una riñonera, porque pues os lo podéis poner en cualquier posición, lleváis aquí el elemento de corte también fino y demás. Y aquí en el otro lado llevo este cuchillo, que va a ser mi nueva herramienta para trabajos contundentes. Es un Ontario SP5 Survival Bowie. Es una auténtica bestia, pero pues para los trabajos contundentes que necesitamos en invierno, procesando madera y demás, pues es una maravilla de cuchillo. Además, hay que decir que se puede conseguir a muy buen precio, y es un acero de 1,95. Tiene 6 milímetros de espesor y disponemos de una herramienta pues contundente y muy bien pensada. Ya haré una revisión de él porque creo que lo merece. Es una herramienta muy bien pensada, muy bien diseñada, por diversos aspectos que ya explicaré en la revisión. Bueno, esta sería la configuración de mi nuevo pues kit de campamento, le llamo yo, para trabajos de campamento. Por un lado, y por otro lado este pouch, donde llevamos una herramienta pues más, digamos, para trabajo fino, que además corta de miedo, corta excelentemente. Y luego pues llevamos aquí, veis cómo se abre, se puede abrir muy rápido y no se cae absolutamente nada. Es un pouch que lo recomiendo al 100% y muy cómodo, ¿eh? Muy cómodo. Igual yo lo tengo excesivamente lleno, pero bueno, lo podéis llenar a vuestro gusto y siempre tendréis todo lo que necesitamos en los campamentos a mano. Y bueno, ahora ya
visto un poquito cómo es el porte del mismo y demás, y en qué se compone, vamos a pasar a ver de cerca de qué se compone el pouch. Bueno, pues vamos a ver de qué se compone este kit. Aquí en el exterior no llevo nada de momento, pero podría meter algún elemento más. La verdad que va bastante completo, ¿eh?, el kit. Bueno, la apertura ya habéis visto que es una maravilla, y vamos a empezar a ver qué es lo que tiene. Bueno, aquí tenemos esta linternita Lumintop. Es una linternita que tiene 120 lumens y funciona con una batería triple A, y fijaros qué pequeñita es, incluso ser sumergida. O sea que tenemos aquí una fuente de luz asegurada. Bueno, vamos a seguir. Por aquí tenemos un mechero turbo, un mechero de estos turbo, que siempre viene muy bien para hacer un fuego rápido y seguro. Tenemos esta cápsula, que esta es una cápsula estanca de aluminio. Como podéis ver, tiene un tamaño importante, se abre por arriba y por abajo, con lo cual podemos tener acceso, podemos dividir en dos su contenido y tener fácil acceso. Esto sería para las pastillas potabilizadoras, y los que tengáis medicamentos especiales y así, pues os aconsejo que os hagáis con una para poder tener vuestra medicación segura, y le podéis dar muchísima utilidad a esto, ¿eh? Vamos a seguir. Paracord, aquí he decidido meterle como pueden ser 6 metros o por ahí de paracord, un filtro de agua. Esto es para tener una fuente de beber agua en un momento dado rápido y segura. Un filtro de hidratación. Aquí tenemos un trocito más de cuerda. ¿Qué más? Mirad, por aquí esto es un afilador de diamante, que por un lado tiene 600 y por otro lado 400. Igual no es lo ideal sería 600 y 1000, pero bueno, como es de 600 y tampoco es que sea muy vasto, lo tengo probado y queda muy bien, ¿eh? Quedan muy bien los filos asentados y demás, que no come mucho acero. Es lo bueno que tiene. Por un lado es malo y por otro lado es bueno, o sea que hay que sacarle el punto positivo a eso, y ya que es un 600, pues por lo menos sabemos que nos da un repasito bueno a los filos. Aquí llevo una brújula, que esta brújula pues incluso se podría trazar rumbos con ella. Como podéis ver, tiene el limbo giratorio, no es la típica brújula que no sirve para nada. Esta es una brújula que podríamos incluso trazar rumbos con ella, y viene muy bien tener una brújulita de estas a mano. Siempre viene estupendamente. ¿Por qué? ¿Para qué la suelo usar yo mayormente? Pues más que para orientación, estas brújulas, más que para orientación, que es un poquito escasa, la suelo utilizar para orientar el refugio, o la tienda, o orientar mi hamaca, o si voy a construir un refugio, para orientármelo bien, y o bien al sur o bien al norte, dependiendo de la época del año. Aquí llevo un tubo estanco con dos baterías de recarga para la linterna, y una que lleva puesta, pues tres. Aquí llevo un trozo de madera de ocote muy resinosa, que sabéis que esto es una maravilla y que esto arde impresionante. Como no, el infaltable pedernal, que va en todos lados siempre conmigo. ¿Qué más? Bueno, el kit de limpieza del filtro de hidratación. ¿Qué más os voy a enseñar? Aquí llevo un poquito de cinta americana, pueden ser fácilmente 3 metros, cinta americana. Aquí llevo alambre, también enrollado en una tarjeta, por si os sirve la idea, y así no ocupa y lo tenéis siempre bien recogido. He optado por alambre de cobre en este caso, que no se oxida y demás. No es tan duro como el de acero, pero tiene otras ventajas.
alambre. Esto pertenece al filtro también, para llegar a sitios sin tener que agacharte tanto. Se engancha esto y llegamos. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí tenemos ya por último, tenemos una sierra de cadena también. Y ahí está. Ya sabemos todos que no son las mejores, pero he optado por esta sierra porque con esos dientes que tiene, con el afilador de diamante también se puede afilar, porque esto va perdiendo filo, incluso un afiladito, si le daría yo un afilado, porque no viene afilada, no viene bien afilada, si yo le daría un afilado a todos los dientes con la piedra de diamante, pues obtendríamos un filo de la sierra muchísimo más eficiente. Aquí llevamos los mangos de la sierra de cadena. Bueno, pues esto ha sido todo. Veis que tiene un montón de capacidad el pouch y todavía podríamos meterle más cosas. Ya cada uno, pues, a su antojo, y cada uno ya sabemos que esto es a su gusto. Este en concreto, ya os he dicho que es un pouch o un kit para estar en el campamento, para trabajos en el campamento, y que le vamos a dar servicio en el campamento. Bueno, espero que os haya gustado el kit que me he configurado, y nada, darle las gracias a GearBest de nuevo, porque sin ellos no os lo podría haber enseñado, y yo creo que hay artículos y elementos para tomar nota, y les podemos dar un buen servicio por un buen precio, y eso siempre es interesante. Anda, perdonadme que se me olvidaba que también os tengo que enseñar estos bastones de trekking, que son de la casa Naturhike, y son unos bastones desmontables y muy ligeros, son ultralight, y como podéis ver, mirad es como se montan muy fácil y se desmontan también muy fácil, se hacen en cuatro tramos y no ocupan nada, como podéis ver, no ocupan nada, son muy ligeritos, me encantan, a mí la verdad que me encantan. Este tipo de bastones se monta muy fácil, se apretaría así, apretamos así y ya quedarían perfectamente armados. Después graduaríamos aquí la altura a la que queremos, hasta 1,35 se puede subir, son bastante, bastante altos, yo lo suelo llevar así en 1,20, perdón, yo lo suelo llevar en 1,20, los tengo así graduados a 1,20, que es mi postura cómoda. Bueno, enseñaros de que es un palo, es un bastón, yo tengo bastantes tipos de ellos, y es muy interesante, y se ve de muy buena calidad y muy ligerito. Ya después de haberos enseñado los bastones, doy por concluido el vídeo y espero que os haya gustado, que lo disfrutéis, y que, oye, ya sabemos que no vamos a comprar todo lo que vemos, ¿no? Estaríamos hablando ya de un problema de gente compulsiva, de gente que tiene un problema y tal, pero bueno, siempre podéis tomar nota, y cuando os hagan falta por los artículos, tenerlos en cuenta porque merecen la pena. Pues bueno, ahora sí, ya me despido y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! Ya sabéis, si os ha gustado, le dais like. Suscribíos también para no perderos ninguna novedad, y nos vemos en el siguiente vídeo.